Bueno. Vamos bajando un poco el chill out. Ahí está. Uy, harta gente, qué bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola a todos y todas. Jan. ¿Cómo está, profe? Hola, Gustavo. Hola, hola. Manuel, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Saludos a todos. Hola, vale, buenas Doris. Noches. Bueno, la hola, Andrea, profe. Estamos ahí. Hay varios de ustedes que se van a ver por primera vez, porque aquí, como les decía en la invitación, están los compañeros de todos los niveles. Tenemos a la gente de fotografía 1 y 2, que eran los lunes y miércoles, y tenemos a los avanzados, por decirlo así, integrantes del grupo de fotografía del alma. Lo que hoy día he preparado para ustedes es muy sencillo, está hecho con mucho cariño, eso no tengan duda de eso. De verdad que costó bastante, estuve molestando hace unos minutos a algunos compañeros que me habían faltado algunas preguntas que hacerle. Hola, Vero, ahora te veo. Y bueno, comenzar, me gustaría, bueno, conversar un ratito con ustedes antes de que comencemos con esta exposición virtual, aprovechando también para que se puedan sumar algunos más de ustedes, fotógrafos, compañeros. Agradecerle estos 3 meses, como bien dijo alguien por ahí la semana pasada, de compañía, de aprendizaje, de crecimiento mutuo, porque uno como guía o como tallerista también aprende mucho de la retroalimentación y de los que nos puedan ustedes mismos ir entregando. Hola Andrea, ahí te veo que vienes en auto. Felicitarlos a todos y cada uno de ustedes. Hay trabajos realmente notables, espero que entiendan, como en algún momento se los dije, el afán de ir perfeccionándonos en conjunto es nunca entablar una competencia, porque tenemos gustos diferentes, tenemos ojos diferentes, capacidades y equipos, sobre todo, y equipos diferentes. Oye, me gustó mucho el look del profe hoy día, ¿eh? Cuidado, poco se habla de eso, ¿eh? Poco se habla, pero muy bien el profe. Enviarles un abrazo. Ahí se nos está conectando Selva también. Uy, la Pati Esqueva está ahí abajo, no la había visto. Está la Marcia también. Bienvenidos todos y todas. Y los voy a invitar a que pasemos a nuestra galería virtual, que le ofrecería un traguito, pero la verdad es que todavía no sé cómo meter copas por aquí. Así que nos vamos a tener que imaginar un brindis. Muy bien, Vero. Esa es mi Vero. Muy bien. Para que compartamos un ratito este paseo por lo que ha sido el trabajo de ustedes, realmente excepcional. Hay que decirlo, excepcional. Ya, mucha perorata. Vamos a compartir pantalla. Oye, espero que funcione esto, porque si no va a ser bochornoso. Terrible. ¿Cómo se comparte pantalla? Agata, perfecto. Bueno, pues. Buenas tardes. Hola, Maca. Bienvenida, Maca. A ver, necesito retroalimentación. Por favor, deditos arriba. ¿Se ve bien la pantalla inicial? Sí, se ve. ¿Se escucha bien la música? ¿No molesta? No, se ve bien. ¿Se escucha bien? Se ve chiquita la letra. Es muy chica la letra. No se preocupe, Selva, yo la voy a ir leyendo. Ay, Selva está en teléfono móvil, tienes toda la razón. Voy a ir leyendo yo de todas maneras para poder de apoyo. Vero, ayúdame, ¿se escucha bien mi voz? Sí. ¿Excepcional? Todo bien, sí, se escucha bien. Perfecto. Insisto, todavía estoy esperando que alguien me diga, uy, profe, qué bueno el look de hoy día. Pero no importa, no voy a decir nada. Qué bueno el look de hoy día. Uy, gracias, Marlene, amiga mía. ¿Qué más? Marlene, bienvenida. Toma, hola, hola, ¿qué tal? Gusto de verte, Nico. Gracias, Selva, igual para ti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, reiterar para los que se han sumado, felicitarlos a todos, ha sido un crecimiento notable y lo van a poder ver en los trabajos que hemos seleccionado. Ustedes no conocen las obras que entre ustedes han enviado, así que esto va a ser, espero, una sorpresa para todos, una sorpresa grata para todos. Voy a abrir aquí. Mi humilde trabajo, mi humilde foto. Tenía formal la del profe hoy día.
Sí, pues Vero, ameritaba. De hecho, estuve buscando mi corbata, pero no la encontré. Honestamente no la encontré. Vamos, primera muestra virtual de fotografía del Centro Cultural de Punta Arenas. Alumnas y alumnos amantes de la fotografía, con y sin conocimientos previos, hay que decirlo porque había algunos más aventajados, se dieron cita para conversar, aprender y enseñar. ¿Por qué no decirlo enseñar? Mucho de lo que aprendimos en este curso vino de parte de nuestros compañeros y compañeras. Eso es valorable. Sobre el maravilloso mundo de congelar el tiempo en una composición. Me gusta esa frase, congelar el tiempo. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestras cámaras. Conozcamos el talento plasmado en cada una de sus obras. Vamos a pasar. Comentarles que, si lo recuerdan, así comenzó todo. Distantes y en un panorama incierto. Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Esto lo dijo Robert Capa y me gustaría que fuera una frase que se grabaran y la tuviesen siempre a la mano en su cabecita cada vez que salgan a hacer fotografías. Cuando sientan que hay mucho espacio libre, cuando sientan que algo les falta a la foto, den un par de pasos hacia adelante, puede funcionar de muy buena manera. Conocimos sus primeros pasos con brillo, sus primeros talentos. Estas son algunas de las primeras fotografías que me compartieron cuando ustedes querían mostrar lo que hasta ese minuto sabían y cuál era la intención fotográfica que tenían. Había técnica, no la había, había ojo, indudablemente había cariño. Eso no lo pongo en duda en ningún momento. Comenzamos a avanzar y comenzaron a aparecer los primeros resplandor de un talento notable. Estas son fotografías elegidas al azar. Por favor, no piensen que hay mejores o peores. Simplemente son una muestra de que con tan solo 6 semanas ya el ojo se había afinado un poco y ya habíamos cambiado un poco la forma de hacer fotografías con nuestro teléfono celular, con nuestra cámara y sobre todo con nuestra vista, con nuestra mente. Es para mí muy grato invitarlos a que puedan apreciar una a una las obras, las 21 obras, no, perdón, las 22 obras que componen esta exposición a la cual la llamo la muestra final y que son finalmente eso, sus obras. Esto no está ni por orden alfabético ni nada, esto es un orden aleatorio para que sepan, tampoco hay una escalonada ni nada. Alegrías, penas y rabias hasta que mi vida se agote. Autor de la obra, Jean Olivares, un retrato, lo que hoy en día conocemos como la selfie, un autorretrato, entregando un poquito más de información, un duro contraste y además de cierto aire sombrío que viene de la mano del título de la obra. Una fotografía que nos comparte Jean Olivares, alumno del taller de fotografía del alma, con quien nos veíamos semana a semana cada viernes y vimos progresar infinitamente su talento. Mi queridísima amiga Marlene Pereira se dio el trabajo, se dio el tiempo para ubicar un lugar que traspasara que transmitiera la idea que ella quería plasmar. Instalar de Marlene Pereira hace alusión al trabajo que como profesores desarrollan los docentes para justamente instalar eso, puentes, generar nexos, vínculos y poder llegar de un punto a otro con el afecto, con la instrucción académica y por sobre todo con el apoyo que requieren, que requieren cada una de las personas. Cada uno de los alumnos, sobre todo. Pero me dices que están pidiendo acceso por WhatsApp. A ver, denme solo un segundo. Jorge, vamos, estamos sin restricción. Raro que le esté pidiendo acceso porque la sala está abierta para todos. Uy, hay mucha gente. Bienvenidos todos y todas. Sigamos por este paseo. Bueno, Marlene Pereira, alumna del taller de fotografía del alma, es quien encontró escasamente, nos pudimos dar cuenta que hay muy pocos puentes de los antiguos acá en Punta Arenas y Marlene se dio el trabajo y en lugar de encontrar un ángulo diferente para plasmar su obra instalar. De Claudia Pérez, Miradas del Estrecho, una fotografía, un paisaje, bien lo sabemos, capturado en el Cerro Mirador de Punta Arenas, donde
se ve un anochecer captado con, con un equipo móvil, lo cual tiene mucho mayor mérito porque logra capturar la esencia de la luz y la sombra que nos regala la oscuridad de la capital magallánica. Miradas del Estrecho, de Claudia Pérez, también alumna de los talleres de fotografía del Centro Cultural. Sigamos dando vuelta por aquí. El Brillo de la Noche, de Manuel Araya. Manuel, una muy bonita fotografía en pleno casco histórico de Punta Arenas. Esto está emplazado en la esquina nororiente, si no me equivoco, nororiente de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, el ex edificio de Ecomapa, un edificio histórico, por cierto, de nuestra ciudad. Y él también durante la noche aprovechó la luminosidad tan particular que tiene el casco histórico de Punta Arenas y logró hacer este paisaje, un paisaje urbano y que además tiene una gran profundidad que ingresa por el costado derecho del encuadre, ya que toma todo este camino de luces que se ve por calle Magallanes. Una muy bonita obra de Manuel Araya. Los invito a que sigamos paseando por la galería. Nos vamos a la obra Piedras, de Selva García, alumna del taller de fotografía 1, donde ella capta la diferencia de colores, logrando hacer una composición sumamente atractiva y que por lo demás está muy entretenida de entender, ya que está hecha sobre un espejo que genera este efecto de fondo relleno y que le da mayor realce y contraste a los colores de estas pequeñas piedras. Se las ingenió, hubo ingenio la fotografía, por sobre todo es ingenio, es inventiva. Piedras, de Selva García, otra de las obras que está en esta muestra final. Macarena Espinosa nos presentó una composición compuesta, muy compleja, muy trabajada, muy bonita. Extinción se llama esta obra. Está dividida en tres capítulos, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. A eso viene que sea una obra compuesta. Y donde ella jugó con luces y sombras. Estas son solamente la proyección de sombras sobre un lienzo que permite hacer esta triple exposición fotográfica. Podemos ver animales, vegetación, un soldado con un arma y un gran insecto ahí que llega también al acecho de estos seres. Extinción, de Macarena Espinosa, también está en esta exposición. De mi querida Verónica Vallejos, Generaciones, una fotografía que es compleja de observar, pero al momento que comienza a ser entendida, empieza a tener mucho sentido. Aquí hay anillos, para los que no lo noten, ella jugó con los contrastes de luz y sombra, con el blanco y negro, la escala de grises tan dramática y además con formas de tan difícil absorción a primera vista que cuesta entenderla. Es una obra que transmite emociones, que transmite sensaciones y que por sobre todo es el reflejo del trabajo que ha venido desarrollando Lavero, que nos conocemos desde este año y creo que indudablemente he visto cómo paso a paso ha ido creciendo en su talento fotográfico. Generaciones, de Verónica Valle. Una obra que me voló la cabeza, de Doris Carrasco, Ambigua Mujer de Luz, una fotografía que te lleva a volar con lo abstracto que es, porque si bien puede ser muy sugerente y llevarte a una idea preconcebida en la fotografía, al momento que la empiezas a observar con mayor detenimiento, te das cuenta que no es tan simple. Esto no es tan simple como sentarte y fotografiar tus piernas, porque en realidad estas no son un par de piernas, es una pierna jugando con el reflejo, armando una composición simétrica. La verdad es que es una fotografía muy, muy atractiva, muy llamativa y por sobre todo muy ingeniosa. De Doris Carrasco, Ambigua Mujer de Luz. Valeria Casanova es la alumna que estuvo en dos talleres durante este primer semestre. Estuvo en Fotografía 1 y estuvo además en Fotografía del Alma. Es por eso que ella presenta dos obras tituladas bajo el mismo nombre. El Cuerpo Habla, de Valeria Casanova. Autorretratos en luz y sombra, semidesnudos, y además que potencian el cuerpo humano como protagonista de estas composiciones. Tremendo trabajo de Valeria, una muy bonita obra. El Cuerpo Habla. Old and Blue,
Viejo y Azul. Ese es el mejor nombre que Camila Estay pudo haberle dado a esta composición, donde aprovechó el contraste natural de una viveza absoluta del protagonista de su fotografía con un entorno amarillento producto de la luz tuxteno del alumbrado público, y además lo enmarca dentro de una reja, de un enrejado, lo que lleva la mirada indudablemente al protagonista de la fotografía. Se preocupó de detalles, se preocupó de la regla del horizonte, se preocupó de los contrastes y la regla de los tercios. Una composición muy técnica y muy bien lograda, All and Blue, de Camila Estay, también presente aquí en esta exposición. Nos vamos hasta el otro lado de la sala para ver la obra de Ismael Canales, esta Aves Magallánicas, un paisaje maravilloso, notable, captado en el centro de Punta Arenas. No necesitamos viajar gran cantidad de distancia para lograr paisajes memorables. Y además, con el acierto fotográfico de captar toda esta gran cantidad de aves sobre el muelle, pero teniendo a nuestro protagonista absoluto, este albatros que comienza el vuelo, aquí ingresando al costado izquierdo del encuadre. Una fotografía maravillosa, un momento, un instante congelado, una imagen muy bien lograda de Ismael Canales. Felicitaciones, Aves Magallánicas. De Jesús Atoche. Bueno, Jesús, lo que pudimos compartir con ellos, sabemos que él se hacía una pausa en medio de su trabajo. Él se escapaba, él trabaja como barman en un restaurante, y se escapaba de su trabajo para poder compartir con nosotros un ratito cada semana. Y qué mejor nombre que una fotografía de su propio trabajo, Piña Colada, es lo que nos trajo a esta exposición Jesús Atoche. Una muy bonita composición que tiene claros fines publicitarios. Esto, seamos honestos, aquí no hay una intención de transmitir una idea, sino que generar una composición atractiva. ¿Para qué? Para que a la gente se la antoje. Eso es justamente lo que hace la fotografía publicitaria. Felicitaciones a Jesús Atoche y Piña Colada. Uf, Cuando el alma se enferma, una tremenda obra de Gustavo Contreras, un amigo, un compañero que nos acompañó cada viernes en Fotografía del Alma. Y bueno, aquí hay una composición súper atractiva, súper atrayente más que atractiva, del retrato de una mujer reflejado en el vidrio de una ventana. Aquí no hay montaje fotográfico, esto no es una doble exposición. Jugó con la cámara para lograr armar su encuadre y que pudieran sugerirse la mirada triste de esta persona a través del vidrio, sin perder de vista el paisaje que se reflejaba en esta ventana. Indudablemente una fotografía muy técnica, muy bien lograda, y que además, como todo lo que vimos en Fotografía del Alma, trataba de transmitir, o trata de transmitir, algo más que solamente una bonita imagen. De Gustavo Contreras, Cuando el alma se enferma. Nos vamos hasta el fondo del salón para ver En un gris y frío mediodía, de Andrea Gallardo, que mucho trabajó, y doy fe de aquello, mucho trabajó para lograr esta fotografía, una composición muy bonita de un retrato, evidentemente, un retrato de cuerpo entero, un retrato completo, donde la protagonista está enmarcada en medio de la vegetación, haciendo caso a las humildes palabras de este guía de buscar ángulos diferentes. Tirémonos al piso, perdámosle el miedo a ensuciarnos, y tiremos la cámara, el teléfono celular al piso, y busquemos ángulos distintos que le den mayor dramatismo y realce a nuestros protagonistas. En un gris y frío mediodía, de Andrea Gallardo, una muy atractiva fotografía, encuadre vertical, recuerden, para darle mayor realce al protagonista. Muy bien lograda la fotografía. Aquí cerquita, de Carlos Gatica, Una sombra de esperanza. Esta fotografía tiene una historia tremenda detrás. Carlos, en algún momento, si gusta, la compartirá con ustedes. Es un retrato en primerísimo primer plano, indudablemente. Recordemos que los primerísimos primer planos se reconocen porque parte del rostro se escapa de nuestro encuadre. Jugó con el dramatismo absoluto de las sombras duras, haciendo desaparecer el rostro de su protagonista. Una fotografía además con una sonrisa enternecedora que, en contraste de esta luz y sombra, genera una sensación bien particular. Una muy bonita fotografía de Carlos Gatica, Una sombra de esperanza. Vamos al fondo, ¿les parece?
de Claudia Fernández, El tiempo en detalles. Otra tremenda fotografía, muy sugerente, muy sugestiva, que me lleva a sentir que el tiempo no se detiene, que las flores se marchitan con el paso del tiempo, por muy bellas que sean en algún momento, va a llegar un momento que el tiempo nos va a ir pisando con el peso inconmensurable que tiene y con el poder de que nos lleva encima, ¿no? Es una composición muy bonita, ella jugó mucho con la profundidad del campo, pese a que los objetos estaban muy cercanos, pudo conseguir una distorsión del fondo, que si bien es muy sugerente y a primera vista nos dice que hay un reloj de bolsillo atrás, no se ve del todo nítido, pero sugiere, nos hace despertar, nos hace que la mente trabaje. Y esta flor en primer plano, completamente a foco, de Claudia Fernández, El tiempo en detalle, es una muy bonita obra que hoy día podemos presentar en esta exposición. Wow. Hablemos de facilidades para jugar con la luz. El chico de neón, de Jorge Layton, una obra notable. Aquí no hay retoque fotográfico, aquí no hay pintado digital. Esto es una fotografía que Jorge, con técnicas que solo él maneja, porque la verdad es que tiene un talento innegable, nos logró transportar a esta fantasía, eso es, una fantasía fotográfica donde con una máscara, algo de papel y algunas luces LED logró conseguir esta obra abstracta y que es realmente muy atractiva. Lo he dicho, lo vuelvo a decir delante de todos ustedes, Jorge tiene un gran ojo privilegiado porque maneja de una manera distinta, entiende de una manera distinta a la luz. El chico de neón de Jorge Layton también hoy día. Nuestra pequeña, Rayén Andrade, Sentimiento inexplicable. Rayén, lo hemos conversado muchas veces con ella, entre todos. Sabemos que maneja muy bien el tema del blanco y negro. Le gusta el dramatismo que genera esto. Y bien queda plasmado aquí en Sentimiento inexplicable, donde una vez más su hermanita es la modelo y protagonista. Una gran obra de Rayén Andrade también hoy día acá. Vamos vuelta a la pared contraria. Judith, cómo sorprendiste. Tus temores levantan murallas, una composición. Esto es realmente una producción fotográfica notable. Jugó con este sombreado tan oscuro, que incluso llega a ser como preocupante más el rostro de este autorretrato, porque la persona que aparece ahí es Judith. Este autorretrato que transmite una idea, la escala, el muro, la verdad es que es una fotografía muy, muy bien lograda, que va, ojo, en contra de muchas de las reglas de la composición fotográfica, pero que genera un equilibrio y además transmite este pesar, incluso confusión, que lo encuentro una tremenda obra. De Judith Carrasco, Tus temores levantan murallas. De Marcia Anel, una muy bonita composición, jugando mucho con la simetría y además con esto de los elementos destacados, esto de las cosas llamativas que podemos tener en casa y que nos puedan servir para hacer composiciones fotográficas, abriendo recuerdos de la abuela Castillo. Indudablemente un título muy personal y muy evocativo, tal vez a experiencias propias, pero que nos llevan, nos permiten imaginarnos y dibujar una historia en base a nuestros propios recuerdos. Una muy bonita composición, abriendo recuerdos de la abuela Castillo, de Marcia Anel. Muchas gracias. Hola, Pati, mira cómo nos sorprendiste de nuevo, Pati. Atrapada. Vi la maqueta de esta fotografía cuando Patricia me la compartió y ya era muy llamativa. Sin embargo, no era su trabajo final. Me dice, no, profe. Bueno, técnicamente dije, no, Nico, bueno, es solamente una maqueta. Impresionante lo que lograste, Patricia, impresionante cuánto has crecido y cuánto has afinado tu ojo fotográfico, y jugar con luces y hacer composiciones así, llamativas, abstractas, y que pueden significar cosas tan diferentes para distintas personas, lo cierto es que es un talento. Atrapada, de Patricia Esteban. El talento visto en nuestros alumnos y alumnas es impresionante. Y eso que lo dijo Nicolás Ulloa, tallerista guía de fotografía. Indudablemente hay un talento memorable en cada uno, notable. Alguien me dice por ahí que repito mucho notable, justamente. Notable es el talento de muchos de ustedes. Admiro que estén algunos de ustedes comenzando ya con este talento, porque
el infinito es el límite. No me queda más que felicitarlos y agradecerles su participación, el haber acompañado hoy día a este humilde servidor en esta jornada que para mí es un humilde triunfo, porque ver cuánto han crecido ustedes como fotógrafos es indudablemente para mí súper gratificante. Y quiero despedirme como buen fotógrafo con una fotografía, pero no es una fotografía mía, sino que es una fotografía de una de las alumnas, y es de Judith Carrasco. Érase una vez. Esto lo hicimos en una fotografía temática cuando hablábamos de un comienzo. Indudablemente, hoy estamos cerrando este ciclo de talleres, pero es un comienzo para cada uno de ustedes en la fotografía. Disfrútenla, crezcan, tomen mucha fotografía, hagan mucha fotografía y por sobre todo vayan perfeccionándose cada día más. Hoy día la información está libre por internet. Les agradezco enormemente haber compartido este recorrido virtual. En algún futuro seguramente va a ser algo más real, más físico, pero se ha hecho con mucho cariño para todos ustedes. Ahora, esta es la parte donde todos aplauden y hacen una ovación, ¿ah? ¡Bravo, bravo! Muy bien. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bravo! Buenas, buenas. Oye, creo que está de más decir que hay fotografías impresionantes, impresionantes. Voy a compartir ahora en cada uno de nuestros grupos todas las fotografías para que ustedes puedan verlas. Les sugiero que si las van a compartir en sus redes, respeten los derechos de autor, pongan el nombre de sus compañeros para que puedan conocerse, y los dejo invitados desde ya a los talleres del próximo semestre. Infórmense a través de la página. Le debo todavía a Rayén la información que me pidió, porque me ha dicho que se inscribió pero que no le llegó ningún correo. Y nada más, yo no sé si alguien de ustedes quiere decir algo, este es el momento, tal vez mandar un saludo a la familia, no sé, algo. Solo agradecimiento. Muchas gracias por todos los conocimientos compartidos. Y por las fotos, los compañeros están súper hermosas, lindas, bellas, bellas, las amé. ¿Cierto? Impresionante. Sí. Gracias, Andrea. Sí, muy lindo todo el trabajo. Pati, te felicito, precioso tu trabajo igual. Sí, Patricia. Gracias, profe. Creo que no hay más palabras. Les envío un abrazo a todos. Nos vemos tomando fotos por ahí. Profe, yo cortito. Jorge, sí, dime. Perdón, quiero dar las gracias, yo creo que a todos, por el viaje que nos pegamos. Sí. Y es cierto. Son todos muy, 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 muy buenos. Gracias, profe. Sí. Gracias Jorge, gracias a ti por tu talento. Ven. Yo también, profe, igual, quiero agradecer la paciencia y el ánimo para que todos de una u otra forma nos empezáramos a creer que nuestras fotos, que primero que estábamos haciendo fotos y que nuestras fotos las hacíamos bien y que son buenas. Yo creo que eso es súper relevante y nada, pues ahí ayudarnos a mirar de una forma distinta y e ir afinando el ojo. Así que muchas, muchas, muchas gracias, profe. De nada, gracias. Muchas gracias, profe. Profe, igual darle las gracias, sabiendo que igual por la parte suya un gran sacrificio, que realmente tiene que dejar de lado algunas cosas, pero como dice usted, esto es lo que a usted le gusta. Esto es lo que a usted le gusta y no lo enseña y lo comparte con nosotros. Nunca, el momento que por lo menos en el curso que estuvimos nosotros los días miércoles, nunca vimos el egoísmo de usted hacia nosotros para poder enseñar sus conocimientos, que nosotros llegamos aquí siendo aficionados, nos vamos como aficionados, pero aficionados con el detalle y el ojo más detallista para poder obtener cada fotografía. Así que se le agradece a los compañeros, igual que cada uno hizo una fotografía diferente, muy hermosa todas las fotos, así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti por esas palabras. Y nada, profe. Finalmente el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Gustavo, colega. Dar las gracias por estos meses de compañía, sobre todo en el tiempo que estamos pasando. Se va a extrañar los viernes sin hacer nada, por lo menos mientras comience el próximo trabajo. Y darle las gracias a las compañeras y que sigan publicando sus fotos y comentando dentro del grupo, porque igual es una compañía y a alguien hay que mostrarle las fotos que hacemos. Entonces, justamente. Qué mejor, y darle las gracias a usted por el tiempo que se dio con nosotros.
agradecidos de todos. Ha sido un privilegio para mí, Gustavo, conocer sobre todo tu trabajo, que es muy destacable, Gustavo, así que, y creo que los que vimos tus obras podemos dar fe de aquello. Tremendo trabajo. Gracias. Yo, la Doris. Doris, amiga mía, cuénteme. Sí, bueno, darle gracias a usted y, y bueno, y felicitar a mis compañeros también porque quedé en shock y no me salía la voz. Realmente bonita la exposición y como usted decoró la escenografía, si fuera real sería mejor aún. Notable. Pero también lo felicito por este cierre tan bonito y tan emotivo, porque la verdad que me sentí como casi que cuando entregan los Oscars, así una exposición gigante, me sentí como, no sé, de otra forma. Hoy día fue como bien emotivo. Así que a mis compañeros un abrazo, los aprendí a conocer, me gustó el grupo, consideré que era un grupo humano bastante, no sé, fue emotivo. Okay. Así que eso, un abrazo para todos y espero volver a encontrarnos en algún otro taller y ojalá en el próximo de fotografía estemos. Y eso, así que un saludo y un beso a todos. Gracias, Dor, igual para ti. Muchas gracias por tu sí, profe, ojalá nos veamos en el próximo taller. Sí, pues Maca, es cosa de que se inscriban nomás. Les dejé el enlace en cada grupo. Es cosa de que su tiempo, de que acomoden su tiempo. De todas maneras, para que sepan, los talleres del próximo semestre estarían comenzando, creo que la segunda semana de agosto. Y los horarios van a ser todos a definir con los alumnos. Yo en eso no transo, porque finalmente la idea es que ustedes puedan asistir. Entonces, después de una primera clase que va a ser en un horario fijado X, ahí vamos a definir los días y los horarios para que todos puedan participar. Y los invito a todos que ya tienen un conocimiento a que le echen un ojo a la iniciativa del Club de Fotografía, porque justamente busca eso, generar, ¿cómo se llama? ¿Simbiosis puede ser? Justamente retroalimentación entre el talento que cada uno de nosotros tenemos y ir creciendo juntos finalmente, si esa es la idea. Bueno, ustedes creo que lo que más dijeron es muchas gracias, sinergia, gracias, pero sinergia. Creo que lo que más repitieron fue agradecer. No hay nada que agradecer. Yo soy el más feliz. Uno creo que uno viene a este planeta a trascender y creo que la mejor manera de trascender es en compartir lo que uno sabe. Así como alguien en algún momento se tomó el tiempo para enseñarme, es devolver la mano nomás a la vida. Así que ha sido un placer, un honor conocer de ustedes, de sus trabajos, haber compartido en sus casas, porque en virtud de la pandemia me dejaron entrar a sus casas cada semana. Agradezco esa confianza y nada, pues nos vemos la próxima semana. No me quiero poner emotivo, ustedes saben que luego ya empiezo a... Así que les envío un abrazo a todos. Me gustaría nombrarlos a cada uno, pero no quiero que nadie se me quede de afuera. Y además yo sé que hay alumnos que no pudieron estar hoy día, que ya me enviaron las excusas, que van a ver esta grabación. Esta clase va a estar grabada para que ustedes la puedan compartir. Ah, va a estar grabada y va a estar abierta además. Esta es la única clase que va a estar abierta para que la puedan compartir en sus redes sociales y mostrar esta exposición virtual a todos quienes ustedes quieran. Ahora sí, les envío un abrazo. Gracias por tanto talento. Sigan practicando la fotografía. Ese es el único secreto. Practicar, practicar y practicar. Nos vemos por ahí cuando la vida nos junte y ojalá nos junte con una cámara en mano. Nos vemos. ¡Chao! Que estén todos bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Los quiero. Son todos secos. Chao, chao.